Hola, buenas tardes. Voy a pedir a los ponentes que se activen ya, que estamos en YouTube y estamos grabando. Bien, bueno, perdonad en los 2 minutos de retraso. Quiero daros a todos la bienvenida desde en nombre de Legal Rizla a este Managing the Future en su quinta edición, su quinta charla sobre el sector moda, sobre retos y riesgos del sector moda. Y no quiero dejar pasar otra vez la oportunidad de presentar un poco tanto la iniciativa de Managing the Future como Legal Rizla. Entonces, quiero comentaros, en primer lugar, a lo mejor los que hayáis seguido las charlas desde la primera, bueno, pues esto ya os suena un poco reiterativo, pero ¿qué es Managing the Future y qué es Legal Rizla, no? Entonces, Managing the Future, al fin y al cabo, se trata de... Se llama Gestionando el Futuro. Se trata de un conjunto de charlas mensuales que agrupan a distintos profesionales en distintos sectores para la sociedad post-COVID-19. Sin embargo, el primer problema que estamos teniendo es que parece que todavía no hemos llegado a la sociedad post-COVID-19. Seguimos en el COVID-19, por desgracia. No obstante, queremos plantear una serie de retos, una serie de propuestas para mirar al futuro con optimismo y, pues, sobre todo, con oportunidades. A partir de aquí... Me gustaría también decir, para los que no conozcáis, qué es, bueno, el Legal Rizlab. Legal Rizlab es un think tank multidisciplinar que agrupamos pues, desde abogados, auditores, expertos en ciberseguridad, ingenieros de telecomunicaciones y esperemos que muchos más. La idea es una iniciativa abierta para la sociedad en común y para los profesionales. Dicho lo cual, también quiero recomendaros que echéis un vistazo al canal de YouTube de Legal Rizlab, donde tenemos todos y cada una de las charlas. Entre ellas tendríamos que, por ejemplo, ver lo que sería el tema del sector asegurador en octubre, el sector financiero en noviembre. Después también hablamos en diciembre de las startups y de la innovación disruptiva. En enero explicamos y tratamos el sector público y esas ayudas y subvenciones que va a dar la Unión Europea o ya están llegando para cambiar un poco las perspectivas económicas y de futuro, esperemos que para mejor. Y bueno, con todo esto que os he contado, que seguro que los que ya nos han seguido ya lo tienen en cuenta, quiero llegar al tema de hoy, ¿por qué el sector moda? Bueno, el sector moda tiene cuatro razones por las cuales estamos aquí hablando de él. Entonces, a mí me parecía muy pertinente explicarlas, tan solo brevemente. Para mí, mis cuatro razones principales son, bueno, la pandemia, la crisis económica, la digitalización y la sostenibilidad. ¿Por qué la pandemia? Y para ello me quiero referir, bueno, pues al director creativo de Gucci, a Alessandro Michele, que decía que la pandemia ha cambiado el mundo y el sector lujo de forma radical. Y para ello poneros ejemplos que seguro que habéis leído, que son que, por ejemplo, la colección de Gucci tradicional, bueno, pues ha cambiado de ser un desfile a ser un Gucci Fest, que son 7 episodios dirigidos por el cineasta Gus Van Sant. Como vemos, de repente el sector moda empieza a utilizar también pues otro sector como sería el cinematográfico. Y en este mismo sentido, bueno, pues se han publicado Gucci 15 fashion films de diseñadores emergentes y ha reducido sus 6 colecciones tradicionales y anuales a tan solo 2. Entonces, el primer impacto va a ser con la pandemia. El segundo, la crisis económica, que viene derivada por la crisis sanitaria. Al fin y al cabo, los datos de 2020, bueno, depende de cuáles busquemos, pero más o menos estamos en el 40% de reducción en el sector moda. Es evidente que ha habido una reducción de las compras del sector moda debido a las restricciones sanitarias, tanto por ejemplo, en los centros comerciales, como después esto también ha afectado a las tendencias y a las necesidades de los consumidores. Evidentemente parece que el teletrabajo no genera, por ejemplo, pues, un incremento de ropa, por ejemplo, de fiesta o de boda. Pero dicho lo cual, y hecho esta broma, esta pequeña broma, permitirme, quiero pasar a hablar de la digitalización. Para mí la digitalización es algo más que el e-commerce, es algo más que las reuniones online.
hemos visto últimamente los periódicos que se han hecho eco de que se habla de digitalización muchas veces como simplemente, en vez de hacer una reunión presencial, una reunión online, y que la digitalización va más allá de esto. En el sector moda hay innovaciones, tanto en materias primas como lo que serían los llamados probadores online, que no podemos obviar y que al fin y al cabo están ahí todavía pendientes. Y por último, un cuarto punto que ha sido fundamental para montar estas charlas ha sido la sostenibilidad. Y para ello me quiero remontar un poco a lo que parecía tiempos antiguos, pero no son tantos, ¿no? En 2011 Greenpeace realiza un informe que se llama Trapos Sucios, en el cual cita, voy a tirar de lista aquí, a Adidas, a Nike, a H&M, a Calvin Klein, a Lacoste, a Puma, Ralph Lauren, como... cuyas fábricas en China pues utilizan al fin y al cabo productos químicos y textiles, sustancias que ellos consideran peligrosas. En 2012 igualmente se hace un informe de putadas tóxicas con 81 marcas. Pero esto no quiero decir y no quiero desanimar, sino que aunque hay todavía algo peor que ha marcado la sostenibilidad en el sector textil. Y me estoy refiriendo ya en 2013 cuando cae la estructura Rana Plaza, hay el segundo mayor accidente laboral, y esto provoca un cambio en materia de sostenibilidad, con esas 1.130 personas muertas, esas 2.400 personas heridas, y esto hace que, al fin y al cabo, se tomen determinadas medidas, tanto en Bangladesh, que es donde sucede la catástrofe, pero también por parte de las compañías, que se dan cuenta que no quieren tener a los trabajadores en esas condiciones. Entonces, empieza primero la Alliance for Bangladesh Workers' Safety, y después, en paralelo en Camboya, 15 grupos de moda, entre ellos Inditex, H&M, Primark, crean una plataforma. Y donde se empieza a hablar de la sostenibilidad y después también se empiezan a hablar de la transparencia a través de distintos índices, como el índice HIC. Y después, posteriormente, tendríamos que hablar como un hito de la sostenibilidad, los 200 miembros que forman parte de la Sustainable Apparel Coalition. En este sentido, es importante remarcar que la sostenibilidad para la sociedad post-COVID-19 va a ser uno de los retos y uno de los riesgos futuros. Y son estas cuatro razones por las cuales nos han llevado a cambiar desde el sector asegurador o el sector financiero a hablar del sector moda. Y sin más dilación, me gustaría un poco comentaros los ponentes que tenemos y los ponentes que no tenemos, porque una de las ponentes ha caído por COVID-19. Que es Paloma Yumi García, que es CEO y founder de Nita Suri. Y quiero darle mi ánimo desde aquí para que se recupere lo antes posible y también aprovechar para todas las personas que o han sufrido o están sufriendo la enfermedad o aquellos que han tenido parientes o amigos que lo han tenido, por favor, darles mi ánimo personal y desde Legal Risk Lab para que se recuperen y para que todos salgamos adelante lo antes posible. Y bueno, vamos, voy a empezar a presentaros los ponentes, que seguro que estáis deseosos de ello. Y me gustaría empezar con Macarena Azcárate, que es la responsable del Departamento Jurídico de Ágata Ruiz de la Prada. Bienvenida, Macarena. Bueno, me parece que estáis muteados, no lo sé, creo que sí. Bienvenida, Macarena. Sí. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias a Managing the Future y a Legal Risk Lab por contar conmigo para esta charla, que creo que es bastante importante, ¿no? Interesante en el momento en que nos encontramos. Y si queréis empiezo o... Sí, vamos a empezar, si quieres. Voy a seguir presentando el resto y ahora te doy la palabra. Para que todos sepamos quiénes tenemos en pantalla. Antonella Di Campo, que es CEO y founder del Fashion Law Institute de España. Si me equivoco en algún momento en los nombres o en algo, por favor, hacérmelo notar, no pasa nada. Y bueno, gracias, Antonella. A ver, que tenemos el mismo problema de que estás muteada, pero bueno, mientras te desmuteas... Voy a presentar a Fernando. Fernando, ¿qué tal? Fernando Díez, de la Universidad de Villanueva, que dirige un programa o dirige de un programa de moda. Bueno, soy meramente profesor en el programa.
De hecho, me da mucha ilusión ver a alguna alumna que está asistiendo al seminario y a otro profesor de Villanueva. Así que, Elvira, encantados de colaborar con esta fantástica iniciativa que sacas adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, hechas las breves presentaciones en este formato ágil, entonces me gustaría ya dar la palabra a Macarena. Muy bien, bueno, pues encantada de estar con vosotros y empiezo. Me habéis pedido que hable sobre los riesgos y los retos en el sector de la moda para la sociedad post-COVID y bueno, pues yo creo que la moda es uno de los grandes motores económicos de nuestro país, que representa un 2,9% del PIB español. Y bueno, ya antes de la pandemia, el sector de textil, de la moda y de los complementos ya estaba viviendo cambios importantes a escala global, que a los que debía, ¿no?, de adaptarse y responder con nuevas propuestas. Tú la acabas de mencionar, Elvira, principalmente por la diferenciación, ¿no?, por alcanzar esa diferenciación entre las diferentes marcas y sobre todo por la innovación, ¿no?, propiciada por esta disrupción tecnológica a la que estamos sometidos en todos los sectores y ámbitos de nuestra vida, ¿no? O sea, hay factores como el crecimiento de los grandes mercados internacionales, la globalización, el cambio climático, la sostenibilidad, ¿no?, tan ansiada, sobre todo a raíz de la sociedad post-COVID, ¿no?, que ya antes era importante, pero yo creo que ahora tenemos una conciencia aún mayor, ¿no? El envejecimiento de la población también influye, y que las nuevas generaciones, que son las actuales cada vez más consumistas, ¿no?, de los productos, pues demandan esas actualizaciones tecnológicas. Y bueno, pues luego han aparecido todas las nuevas tecnologías que además mejoran los procesos de producción desde el inicio hasta el final de la vida útil, ¿no?, de la cadena de suministro, la comercialización, pues de los productos de moda. En fin, todas estas cuestiones son algunos de los retos que debemos afrontar, ¿no?, las empresas del sector, y de una manera u otra, pues lo antes posible. Y el COVID no ha hecho más que acelerar este proceso de adaptación y digitalización que ya era necesario, ¿no? Lo ha demostrado que las ventas online se han disparado después del COVID, y las ventas offline, bueno, pues en algunos casos aquellas sociedades o aquellas empresas de moda que no estaban adaptadas no han podido ni tan siquiera tener actividad, ¿no? O sea, se ha paralizado. Entonces, bueno, pues ya era un reto y ahora lo es mucho más, porque efectivamente es donde hay que encauzar la actividad, ¿no? La otra va a ser relativa, ¿no?, las ventas offline. Y por otro lado, además de la crisis causada por la pandemia, ha generado una toma de conciencia, como decía, entre los consumidores aún mucho mayor respecto a la forma en que nos relacionamos como sociedad con nuestro entorno natural y con las personas, ¿no? O sea, yo creo que valoramos mucho más el medio ambiente, nuestro entorno, la necesidad de cuidarlo. Y el nuevo paradigma es intentar alcanzar desde el sector de la moda, en la mayor medida de lo posible, la sostenibilidad. La moda sostenible, sin duda, es una tendencia al alza entre los consumidores y cada vez estamos más concienciados con esta necesidad, en contraposición con el fast fashion, que es lo que hasta ahora bueno, se perseguía, ¿no? En la mayoría de las empresas era una colección después de otra, producir y consumir sin medida, y sin tener esa conciencia de que en la mayoría de esos productos luego es muy complicado el reciclaje y el separar todas esas fibras y todo lo que supone ¿no?, la vida, después de esa vida útil de los productos, poder llevar a un reciclaje 100%. Entonces, yo creo que el gran reto y a lo que nos ha llevado esta pandemia y la digitalización es a lograr ese cada vez mayor paradigma de sostenibilidad de la moda, ¿no? Bueno, pues hay que intentar soportarlo desde todas las fases de la producción, no solo desde la producción en sí, sino desde las fibras y todas las partes de ese textil, que es como se, o sea, la tecnología no tiene que estar solo aplicada
a los textiles que se hagan, que efectivamente cada vez van a ser más tecnológicos y bueno, pero además hay que buscar esa parte sostenible de bueno, pues las fibras, la mezcla de los algodones con otro tipo de fibras que luego se puedan separar, ¿no? Entiendo que es uno de los retos que tenemos que buscar y que alcanzar. Por otro lado, hay un montón de aplicaciones nuevas que están surgiendo, que creo que aquí la digitalización es importante, de apps que al final lo que proponen es intentar alargar esa vida útil, ¿no? De las prendas o de todos los accesorios, pues como de alquiler de ropa de forma mensual, que tú te puedes apuntar a una app y cada mes te proporcionan determinada ropa de acuerdo con tu perfil, o incluso marcas de ropa pues infantil que al final, como los bebés crecen tan rápido, lo que están haciendo es intentar adaptar y cada 3 meses te cambian la talla para que esa ropa pueda ser igualmente utilizada, ¿no? Por más personas que no solo sea ese uso tan rápido, ¿no? Que supone en un bebé de una semana, 2 semanas o 3 meses, ¿no? Que se le pueda dar una vida más larga. Entonces, yo creo que efectivamente hay una necesidad ineludible de integrar en toda la cadena de producción todas las medidas medioambientales y sociales de protección del medio ambiente y, bueno, integrarlos desde el primer paso, ¿no? Desde la obtención del origen de las fibras y las materias primas, la producción de las prendas y mezclar bien los tejidos y las fibras, la valorización de la prenda o el objeto y el aprovechamiento hasta el final de la vida útil y luego en todo lo que es la cadena de distribución, de transporte, el suministro y para ello, bueno, pues hay que hacer hincapié y aunque la legislación ya hay medidas para ello, hay que todavía especializarlas más y ser más sensibles, incluso con sanciones, ¿no? Yo creo que al final es lo que se tiene que tender es a prohibir la utilización de las sustancias tóxicas en todos los procesos, desde el principio hasta el final, en el tratamiento de los tintes, de bueno, blanqueamientos, en fin, la disminución del consumo del agua en el proceso de producción también creo que es súper importante y hay que intentar reducirlo al máximo porque actualmente, o sea, hay estudios que dicen que bueno, pues para cultivar un kilo de algodón se requieren más de 20.000 litros de agua y es que es insostenible, ¿no? O incluso para poder producir una tonelada de tejido se utilizan 200 toneladas de agua dulce, que es bueno, pues efectivamente es insostenible para la situación. Y por último, es importantísimo el reciclado y la reutilización de los materiales y los productos, ¿no? que es como mencionaba antes. Y bueno, además de todo el tema de la sostenibilidad, creo que la incorporación de determinadas tecnologías son muy importantes para que estos procesos de producción y distribución sean igualmente más efectivos y más ecológicos, ¿no? O sea, no solo ya los tejidos inteligentes, sino que la utilización de tecnologías como el Big Data que puede permitir una planificación y una comercialización mucho más rápido y eficaz, evitando pues, tránsitos que sean innecesarios o incluso la inteligencia artificial y los robots que intervienen ya en muchos procesos desde la fabricación hasta la producción, pues para hacerlas de alguna manera más efectiva, ¿no? Y adecuar, ¿no? Que no haya tanta producción, sino adecuarla a la demanda efectiva para que no haya esos desfases entre la demanda y qué hacer con ese stock que al final, ¿no? es lo que sobra y lo que es muy contaminante, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, sistemas como el blockchain yo creo que permite acreditar el origen de los productos, de las materias primas y los sucesivos cambios o transformaciones que puedan sufrir en toda la cadena de producción y luego por último, como decías, pues la realidad aumentada y la realidad virtual
También es una tecnología que bueno, que en muchos casos, aparte de que la experiencia del cliente al comprar determinados productos sea mucho más satisfactoria, de alguna manera también bueno, pues permite, ahora que estamos en casa y el hecho de que tú te puedas probar algo, ver cómo te sientas sin tener la prenda física, es efectivamente es más ecológico y al mismo tiempo bueno, pues más efectivo, ¿no? Porque al final puedes ver cómo te queda, cómo no. Entonces yo creo que son tecnologías que se irán incorporando poco a poco y que al final, desde mi punto de vista, y puesto que trabajo en una empresa no tan grande, creo que el reto de todas las pymes, ¿no?, de moda es afrontar todo esto, pero con ayuda de las grandes empresas, que son al final quienes pueden impulsar, ¿no?, todas estas políticas, y que nosotros el resto vayamos, bueno, pues detrás de ellos, ¿no? Pero no soportar tanta fast fashion, que es lo que al final todos salimos perjudicados, ¿no? Tanto la sociedad como el medio ambiente. Y bueno, creo que ya he expuesto un poco. Muchas gracias, Macarena. Nos han empezado a entrar preguntas. Voy a ir pasándotelas. Y bueno, uno de los usuarios nos comenta que bueno, que el otro día estaba leyendo sobre la segunda, que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta, y que cómo por un lado compatibilizar y sostener a una industria potente, pero por otro lado proteger el planeta, ¿no? Pues de alguna forma maximizando los recursos. Es cierto que es la segunda industria más contaminante del planeta, y lo que implica es pues eso, la sostenibilidad es intentar reducir ese gasto de energía innecesario, desde los traslados, de si tú fabricas en Bangladesh y lo tienes que traer hasta España, ya solo, no solo el coste de la producción allí, ¿no? Es que son los traslados en avión o en barco o como sea, o por tren, o sea, todo el transporte contamina. Entonces, por eso de alguna forma yo creo que se está cada vez más yendo hacia los talleres más artesanales y una slow fashion o la economía más local, ¿no? Que es lo que tenemos más cerca, que al final no solo ahorras y das empleo a una sociedad que también la necesita, ¿no?, cerca, que no hace falta irse tan lejos para tener, y más en busca de una calidad, que la tenemos más cerca. Yo creo que es a lo que se tiende, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es un poco ya de legislación. Te dicen que si consideras que la legislación de moda en España es adecuada y que si existen ayudas para el sector en esta época tan difícil. Bueno, o sea, no hay ayudas específicas para el sector de la moda, las hay como para todos los sectores, pero no tanto como el sector de la moda en sí. Al final las tiendas lo están sufriendo, porque las tiendas físicas, pues de alguna manera el público no puede acudir, porque pues por la pandemia básicamente o no podemos salir de casa o tenemos muy restringido. Entonces, bueno, pues no se está ayudando más ni menos que al resto de los sectores. Son los recursos que hay, se reparten entre todos los sectores igual. Y la legislación pues siempre es mejorable, pero... Bueno, uno aquí pregunta, que un espectador pregunta básicamente que supongo que está bastante pesimista y si la pandemia nunca acaba y cómo podemos salir adelante en la industria de la moda, o si tenemos que esperar a la inmunidad de rebaño. Pues vamos a replantearlo y vamos a decir qué propuestas tenemos, porque supongo que en algún momento saldremos de la pandemia. Hombre, antes o después, yo creo que cada vez está más cerca, ¿no? Tenemos que ser positivos y efectivamente, aunque las cosas están muy difíciles, la vacuna ya está. Entonces, bueno, pues no creo que tardemos mucho en poder vacunarnos la mayoría de las personas y alcanzar esa inmunidad de rebaño. Y mientras tanto, pues el consumo efectivamente por fuerza deberá ser más moderado, pero yo creo que sí que siga habiendo posibilidad de consumir, no tanto en una tienda física, pero las tiendas online están allí y se puede seguir consumiendo efectivamente de forma más moderada. O sea, no, también yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que nos hemos creado necesidades que no son tan
necesarias, ¿no? Y hay muchas prendas que son prescindibles y bueno, pues yo creo que consumiremos de otra manera, más, no tanto, yo creo que más con una conciencia diferente, ¿no? De realmente que sea una calidad y no vas buscando tanto el tenerme que cambiar de camiseta todas las semanas o tener algo nuevo todas las semanas, sino, bueno, pues igual invertir más en el producto, que tenga una mayor calidad, pero que tenga una mayor durabilidad. Que eso ya depende de todos nosotros, pero creo que es una forma de concienciación del consumidor la que tenemos que hacer. Muy interesante eso que has dicho, porque enlaza con la última pregunta, que si realmente la moda ahora es más sostenible que la fashion. Bueno, se tiende a, es verdad que hay una tendencia, sigue existiendo la fast fashion por parte de las grandes compañías, pero por eso creo que ellas son quienes tienen que ir impulsando poco a poco, porque son las que más fuerza tienen, ¿no? Tanto económica como social, y sí que van, yo creo que sí que están intentando pues crear ediciones limitadas de camisetas con algodón orgánico, o, bueno, pero tiene que pasar más de esa tiene que haber un paso más, ¿no? Un paso más allá, y que no sea solo una edición limitada, sino que sea más, pues eso, toda la producción, ¿no? Cada vez, eso es a lo que deberemos de ir encaminados, por el bien de todos, ¿no? Gracias, Macarena. Bueno, como vamos mal de tiempo, seguro que tenemos muchas más preguntas para Macarena. Vamos a dar paso a Antonella Di Campo. Antonella, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Elvira, muchas gracias por invitarme, gracias a Legal Risk Lab por esta iniciativa. La verdad que les felicito porque es súper interesante toda la temática que vienen desarrollando desde el año pasado, y sobre todo, bueno, la calidad de profesionales y diversos que cada vez más están en esas ponencias. Así que mil gracias por darme la oportunidad de conversar sobre este tema tan difícil. Bueno, aprovecho de ya iniciar mi ponencia. Déjame presentarles, si me permites compartir pantalla, presentarles una pequeña una presentación que tengo por acá. Okay. Es posible, permíteme un segundo, tengo una presentación que quisiera mostrar. Teóricamente estás habilitada, o sea, no tendrían que tener ningún problema. Déjame probar, ok. Ahora sí. Ok, ¿se ve la presentación? Sí. Ok, perfecto, gracias. Ok, te comentaba que, aparte de estar agradecida por la invitación, debo confesar que hablar de este tema para mí es un poco complicado. ¿Por qué? Rememorando un poco el gráfico que usa la gente de McKinsey y de Business of Fashion para hablar sobre el nuevo informe de State of Fashion, ellos justamente colocan una especie de mano como leer el tarot para referirse al informe de la moda del año 2021. De la misma manera, siento yo que hablar en estos momentos de lo que son los riesgos y las oportunidades, porque siempre cuando hay riesgo hay oportunidades, y aquellos retos que debe enfrentar la industria de la moda en este escenario tan inestable, nos pone a todos en una situación muy difícil. Pero más difícil aún es para quien tiene una marca de moda, para quien tiene una empresa de moda, en cualquier mercado, y que definitivamente tenga que enfrentar una situación como la que ha tenido que vivir hasta ahora. Por ese motivo, el poder desarrollar este tema es un poco incierto, sin embargo, tratamos de abordar desde Fashion Law Institute Spain aquellos aspectos que en cierto modo pueden orientar a la comunidad de la moda. Valga decir, cuando nos referimos a moda, de más está decir que es una industria muy fragmentada, que es una industria muy compleja, que si bien es cierto, para referirnos al sector de la moda sería interesante determinar a qué tipo de sector estamos tratando de enviar el mensaje. Porque la moda va desde la producción de la materia prima hasta el consumo final de una prenda, de un producto, y por supuesto pasa por las diferentes fases. Eso es parte de las dificultades de poder clasificar algunos factores de riesgo o incluso recomendaciones. Por otra parte, el consumo actual o la evolución del consumo de la moda, paradójicamente, aunque va muy rápido la forma de presentar los diferentes negocios de la moda,
Curiosamente, el negocio de la moda es de aquellos que poco ha evolucionado, si lo comparamos con otros sectores como el sector de la alimentación, el sector de la agricultura o otros sectores económicos. La moda, aparte de la complejidad que pueda presentar por ser un sector con obsolescencia acelerada, donde la estacionalidad es un factor fundamental y que a su vez complica el desarrollo o la producción de la moda, a esto tenemos que agregar este escenario actual que tenemos, que es del COVID. Por ese motivo, quisiera hoy hacerles en una forma muy general, hablar de este panorama actual. Bueno, les pudiera decir el panorama actual como lo veo, ¿no? Porque parece mentira que a pesar de que todos estamos viviendo la misma situación crítica, no todos tenemos la misma percepción y no todos podemos tratar de enfocar las mismas soluciones. Por eso quiero mostrarles este foco con un referente, como puede ser la gente de Business of Fashion, que ha presentado paulatinamente, creo que llevan ya 5 años presentando este tipo de informe, que en cierto modo arroja luces sobre el negocio a nivel global. Posterior a eso, me gustaría hablar de unas pequeñas adaptaciones al mercado español y hacer unas consideraciones finales. Bueno, resuelto por mi parte un poco el ver cómo enfocar esta charla y algunas ideas sobre esta situación. Tal como les comentaba, la moda es un negocio que debido a su dificultad, debido a todo el proceso, debido a todas las estaciones, o más que estaciones, fases que intervienen en la producción de moda, es difícil conseguir una fórmula única para encontrar una solución a la industria como tal. La realidad es, y podrán estar de acuerdo algunos expertos en moda, es que el negocio de la moda viene experimentando dificultades de hace unos años atrás. Sabemos muy bien, yo creo que un poco motivado a ese proceso lento de adaptación del negocio como tal, el hecho es que la moda viene enfrentando dificultades relacionadas al consumo, dificultades relacionadas con la producción, que eso hoy en día nos trae escenarios como el que acaba de explicar Macarena relacionado con la sostenibilidad y relacionado con los cambios que a gritos se está pidiendo debido a las malas prácticas aplicadas al sector de producción de moda. En este momento pudiéramos hablar como un escenario actual general ese cambio que se está pidiendo con respecto incluso a la presentación de las colecciones. Es curioso, pero cuando hablamos de moda, el común denominador, las personas piensan en los desfiles, en las revistas de moda, en todo aquel brillo y toda aquella comunicación tan efectiva que genera la moda, como pueden ser muy bien los desfiles. De hecho, acabamos de ver creo que es la pasarela más importante de la moda históricamente, como es la Paris Fashion Week, la haute couture o la alta costura, que definitivamente fue la que marcó el inicio a lo que fue la comunicación de moda, y sigue siendo así. Entonces, acabamos de ver esto, pero la realidad es que este nuevo formato de desfiles se está pidiendo desde hace algún tiempo, y déjenme mostrar acá, se está pidiendo desde hace algún tiempo cambios en el formato. ¿Por qué? Porque lo cierto es que cuando se inician el formato de desfiles, la realidad era mostrar a los consumidores, a la prensa especializada, mostrar los diseños de un determinado diseñador, de determinada marca. De un tiempo para acá esto se ha desvirtuado y ha hecho que la problemática actual de las falsificaciones y las copias sencillamente se han multiplicado, porque hoy en día la comunicación de un determinado diseño de una marca ya está en cuestiones de minutos, es del conocimiento público. Entonces, eso ha generado y ha mermado, por supuesto, la propiedad intelectual en materia de moda, porque los desfiles incluso ya simplemente se han convertido en el mecanismo de comunicación más efectiva, pero creo que aquello relacionado con mostrar una colección para que los, en este caso, las multimarcas o en este caso, los compradores internacionales pudieran conocer una colección, creo que el perjuicio ha sido peor que el beneficio. Entonces, en ese sentido, ¿no? Relacionado con cómo se han aumentado las copias, porque ya todo el mundo tiene conocimiento de cuál es el diseño que está en la pasarela. En este caso, hace unos meses atrás, me llamó la atención una iniciativa que incluso se promueve por la publicación de Business of Fashion, que habla de, la iniciativa se llama Rewriting Fashion ORG. Esta iniciativa se conforma por diversos diseñadores
tanto pequeñas marcas como diseñadores que por supuesto no están del todo consolidados, pero que tienen años en la industria, que están pidiendo un cambio, tanto un cambio al calendario tan atroz que lleva la industria, que es tan rápido, que sencillamente, como lo comentaban anteriormente, ya lo que se traducía en dos colecciones al año, en dos desfiles principales, hoy en día se han traducido a 8, a precolecciones, a colecciones de precolecciones. O sea, cada vez esa producción tan masiva, esa vorágine de presentar colecciones, estaba haciendo merma en la industria. De hecho, no es un secreto que hasta hace poco Giorgio Armani lo comentaba, que causó un revuelo o sorpresa, que decía que la industria tiene que cambiar con respecto a ese escenario, con respecto a la velocidad que se pretende presentar unas colecciones que, si bien es tiempo, no llegan para producirla muchas veces, o las personas no tienen incluso la capacidad de llegar a usar toda la ropa si se pretendiera comprar en los tiempos que se proponen. Entonces, llega el COVID y sencillamente nos pone en la cara un escenario que ya silenciosamente la moda sabía que algo por allí no estaba funcionando, que algo por allí nos está afectando, pero que lamentablemente la moda, al ser una industria que vive de la imagen, que vive de ese brillo, muchas veces hasta el último momento no se trata de aplicar correctivos. Aparte que es un gran elefante que cuesta muchas veces incorporar cambios. Claro, también depende del mercado y la sociedad a la cual nos refiramos. Pero en general, esa es una de las características de la moda, que es un poco lenta para incluir algunos cambios, ¿no? Entonces, llega el COVID y es todo nuevo para todos, para todas las industrias, no solamente para la moda. La moda es una industria más que ante esta tormenta dice, ¿ahora qué vamos a hacer? A mí me gusta leer un poco cuando a nuestros alumnos del Instituto de Fashion Law Institute hablamos de, por ejemplo, de historia de la moda. Me gusta llevar un poco el símil cuando en su oportunidad de las guerras que hubo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo resurgió un nuevo lenguaje de la moda, cómo resurgió una nueva comunicación de moda, cómo la sociedad, la forma del consumo de ese momento, el mensaje que quería llegar, sobre todo en principio una población joven, cambió. Cambió y evidentemente representó en un momento determinado el debacle de la alta costura, originó el prêt-à-porter, originó una serie de cosas que nos muestra una vez más que la moda es eso, es el reflejo de la sociedad, es el reflejo de lo que la gente siente, de lo que la gente quiere, lo que la gente padece. Pero hay algo súper importante que muchas veces olvidamos, tanto como consumidores de moda como profesionales del sector. Bueno, creo que los profesionales no tanto porque de ello vivimos, pero la moda es un negocio. La moda es un negocio que, como cualquier otro, pese a que venda fantasía, pese a que venda ilusión, pese a que venda historias que todos queremos portar o ser protagonista de esas historias, tiene que ser lucrativo, tiene que ser rentable. Eso es uno de los principales problemas por los cuales muchas veces las pequeñas marcas, e incluso en este caso me refiero al sector español o cualquier otro, cuando leemos, ¿qué ha ocurrido con muchas marcas que en un momento determinado estaban en su esplendor y ahora han desaparecido del mercado? Es porque muchas veces no somos conscientes de que en la medida de que gestionemos una marca de moda, que nos dirijamos al sector de la moda, el factor económico, el factor financiero es fundamental. Y no se me ocurre un escenario más complejo que el que vivimos actualmente para que las marcas de moda se tomen un tiempo, analicen su situación, analicen dónde están, qué quieren hacer y hacia dónde van. Si todo este tiempo que hemos vivido, y lo digo por mí como persona que soy parte del sistema, que vamos todos tan rápido, que vamos todos, parece que vamos un paso detrás de lo que vemos a diario en las redes sociales, en los medios de comunicación, y que nos agobia sentir que no estamos a la par de lo que nos piden, resulta que tuvimos que hacer un parón. Este parón, como lo refiero yo en el editorial de la revista Fleece, Moda y Derecho al Día, que valga el spoiler que hago sobre la revista, que es la primera revista de moda y derecho en español que nos apasiona hacer en Fashion Law Institute, el último número de la revista, que salió en el mes de diciembre, se titula La noche oscura de la moda.
Y esa noche oscura de la moda, como hacemos reflexión en el editorial, cualquiera la podemos ver de diferentes ángulos. La podemos ver desde el punto de vista negativo, que lo tiene y lo es, y la podemos ver desde un punto de vista positivo. El punto de vista positivo es que este es el momento para reflexionar, para reestructurar, para analizar hacia dónde vamos. En ese sentido, este informe de Business of Fashion, que si bien es cierto, pese a que los mayores especialistas están allí, ellos siguen hablando de que la incertidumbre es el denominador común y que adicionalmente no existe, y en eso quiero hacer un hincapié importante, no existe una fórmula única para indicar cuál es la clave del éxito para salir de este enrollo en el que estamos. Ni siquiera para ser exitoso, sino para salir. Yo creo que entonces la prudencia y el análisis es lo fundamental. En ese sentido, ellos, en este The Sales Fashion, que recomiendo que lo lean, no para que lo tomen como una guía para decir, es que esta es la solución nuestra, y a eso voy. Creo que tenemos una mala percepción de tratar de analizar o ver lo que ocurre fuera y no llevarlo a nuestro terreno y a nuestro mercado. Yo siempre soy partidaria de vernos hacia adentro, hacia nuestro interior y nuestras capacidades. Como te comentaba el día de ayer, yo creo que el sector de la moda en España es muy particular, es muy complicado, si ya por sí la moda es difícil. De hecho, en una de estas tantas he leído, algún especialista dice que si eres una firma de moda pequeña y tienes éxito en España, vas a tener éxito en cualquier parte, casi que lo dice, porque este es un mercado muy duro. Si tomamos en cuenta que esta es la cuna de las mega marcas, de la marca mundial del fast fashion. ¿Okay? Eso ya de por sí a cualquier marca que subsista es bastante difícil. Pero sin adentrarnos en esto, quiero comentarles cómo de Sales Fashion este informe clasifica en tres principales áreas lo que ellos consideran que van a ser el determinante en esta crisis que estamos viviendo y que es importante tomarla en cuenta en cada escala de la cual esté nuestro negocio, sea un diseñador pequeño, sea una pyme, sea el tipo de marca de moda que sea. Ellos hablan que tenemos que aprender a convivir con el virus. El virus está, es una realidad, y no sabemos cuándo culmine. Claro, eso no implica, desde mi punto de vista, que entonces ahora toda mi producción la voy a llevar a hacer mascarillas, porque no vamos a vivir de mascarillas, y más cuando todo el mundo empiece a hacer mascarillas. Pero allí corresponde a cada uno de nosotros saber cómo voy a digerir eso que el virus va a estar con nosotros. Es mi peor escenario. ¿Cómo vivo con ese peor escenario? Es importante ser optimista. ¿Pero qué tal si el virus no se va ahorita, ni mañana, ni pasado? ¿Cómo voy a yo sobrevivir con eso? Entonces, ver, con lo que tenemos, si el virus va a permanecer en un tiempo determinado, ¿cómo mi marca de moda puede subsistir en ese tiempo determinado? ¿Haciendo qué? ¿O proporcionando qué a ese cliente? Aparte, ellos hablan de que es momento de reevaluar las líneas de productos con poco rendimiento. Si ya las ventas han bajado, las ventas están por el piso, y mi principal objetivo no es mostrar un producto para venderlo, porque es que, por más maravilloso que sea, es muy difícil que lo venda, por la situación económica, entonces voy a reevaluar mi estructura interna, ver aquellas líneas de productos que de pronto no son las más eficaces, ni son las más vendidas, y que de pronto es un lastre económico en mi balance, y que es momento de limpiarla. Y ojo, eso va también con otras estructuras que internamente pueda tener una marca de moda. Hablan acerca del cambio de consumo, que también Macarena hizo mención de esto, y que lo venimos viendo hace tiempo. Ya la gente consume más de forma digital. El retail ya tenía algunas dificultades cuando las grandes superficies ya se habían visto, sobre todo en los Estados Unidos y por supuesto en Europa, donde las grandes superficies habían perdido su esplendor y su brillo, donde el consumidor se traslada más a un marketplace o una tienda virtual y compra lo que necesita. O, para ir más allá, va a una apps como Instagram o Pinterest o cualquiera de estas y directamente ve un look que le gusta y lo compra. Entonces, si la digitalización era la que llevaba el ritmo, en este momento es la determinante. Este es el momento donde si las marcas de moda en España o las pymes tenían dudas de tener una página web, ahora no es tener una página web, es adecuarse a un e-commerce, o en este caso lo más sencillo es tener sus productos en un marketplace. Porque esa es otra realidad que me gustaría resaltar. Muchas veces creemos que, y seguimos diciendo, es que tienes que tener un e-commerce. Pero, señores, tener un e-commerce no es sencillo. No es tan fácil como que subas un producto y no es tan fácil como que una vez a la semana tienes que actualizarlo. Tienes que tener destinado un equipo para que te mantenga ese e-commerce, para que vean la existencia, para que las fotografías estén bien colocadas, para que los derechos de imagen de las
modelos que estén allí, eso es algo que esté ya previsto para que actualices la información, para que la política de privacidad esté al día. Entonces, si vamos a tener un e-commerce, pero previamente vamos a ver en qué condiciones. Y si no las tengo, me voy a un marketplace, me descomplico y llevo mis productos a un marketplace. Por otro lado, dice que el consumidor busca marcas con valores y más éticas. Esto lo hemos escuchado muchísimo y es una realidad. Hace de 3 o 4 años atrás se está hablando de la moda sostenible y la importancia cada vez más para el consumidor de que las marcas se comprometan con una ética y una sostenibilidad que situaciones como la que tú comentaste que ocurrió en el Rana Plaza y situaciones que se ven a diario, la gente está más consciente de que no quiere que el precio de su prenda de vestir, que puede costar menos de 10 euros, va a repercutir en unas condiciones deplorables o una violación de derechos humanos en alguna parte del mundo. Yo creo que hay una conciencia mayor con respecto a eso. La valoración de los clientes locales, esto me parece genial, porque mucha de la política que se escucha, o más que política, las campañas, y me identifico con ella, aquí mismo en España, en Madrid, y me imagino que en otras partes, es que el pequeño comercio dice consume local. Ante la situación que estamos viviendo, por favor, mira mi tienda y consume en tu zona, consume en tu barrio. Este informe dice que ahora las marcas se van a concentrar en ese consumidor local, porque evidentemente al restringirse los viajes no tenemos ese mercado importante de gente que viaja por el mundo y que es un ingreso importante, particularmente en España, siendo uno de los países donde recibe anualmente un número increíble de turistas. Ya no podemos basar nuestro negocio o nuestra mercancía en esos turistas porque no hay turistas que vengan. Entonces tengo que reestructurar y reevaluar, bueno, ¿hacia quién voy a dirigirme el producto? Posteriormente, habla de la estructura del sector. Ya esto, para ir cerrando un poco, dice algo que si bien es cierto, es más macro y es más estructural, pero que es fundamental para que la industria simplemente avance. Habla de cómo debe cambiar el sistema de producción. Hasta hace poco, creo que en abril del 2020, en la OCDE tuvo en París, creo que fue el 7º Congreso de Sostenibilidad. Y allí ellos estaban anunciando o decían que iban a proponer, no sé si esa es la palabra correcta, pero iban a impulsar la due diligence en la cadena de suministros. Porque ya el horror que se ha percibido en la cadena de suministros de la moda, que es una de las más largas que existe, está a niveles tal que tanto la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE cada vez más ponen la lupa en ello. Y prueba de esto es que ahora mismo, en enero, acabo de leer cómo la Comisión Europea está proponiendo el respeto a los derechos humanos, abrir un nuevo informe de respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad en la cadena de suministros. Adicionalmente, en el finales del 2020, se llevó a cabo la propuesta de la Ley de Economía Circular. Entonces, como vemos, la Unión Europea particularmente está poniendo el foco en que las marcas europeas primero sean cada vez más sostenibles. Y no solo eso, está estableciendo incentivos fiscales para evitar o para motivar a que las marcas vayan hacia eso. Entonces, todo este sistema, el cambio de producción, si bien es cierto, considero que la realidad es que no todas las marcas tienen la capacidad de adaptarse hoy y ya, por ejemplo, a una sostenibilidad, porque eso es la realidad. Muchas ni siquiera saben cómo ser más sostenibles. Muchas ni siquiera saben cómo llegar a esos proveedores de materiales más sostenibles. Por otro lado, la realidad es que primero tengo que determinar si económicamente mi modelo de negocio me permite aplicar la sostenibilidad a mi negocio. Y no estoy diciendo que no lo haga, sino que sencillamente no considerar que por ser una tendencia y por considerar que el consumidor va hacia eso, yo lo pueda implantar de la noche a la mañana a mi modelo de negocio. Esa es una de las maneras de evaluar los riesgos, que muchas veces no somos conscientes de los riesgos que representan algunas operaciones. Entonces, este momento que estamos viviendo, este break que vive el mundo entero y las diferentes industrias, es para analizar eso. Entonces, en lugar de verlo como un punto de vista negativo, que repito, lo es, vamos a ver el lado positivo y vamos a vernos hacia adentro. Porque la realidad es que por más que tratemos, por mejor estrategia que apliquemos, las ventas han bajado
No sabemos, con la incertidumbre que continúa, no sabemos cuándo se va a estabilizar el mercado. Entonces, es el momento para que este break hagamos esa reevaluación. Por último, en las recomendaciones que hace State of Fashion, habla, que me pareció súper interesante, habla de que hay un cambio en el número de players. Ya los participantes o protagonistas de las grandes marcas de moda van a crecer, porque se da la oportunidad de comprar, como decimos, a precio de sale, a precio de descuento, muchas marcas que van en quiebra. De hecho, ya lo estamos viendo, como algunas marcas van y compran a otras, a su propio competidor, y han ampliado el mercado. Hablan de mayor colaboración, se tienen que dar colaboraciones para poder llevar adelante esta crisis, la reducción evidentemente de tiendas físicas. Nuestro insigne marca Inditex acaba de decir que va a cerrar un número importante de tiendas. Y por último, habla del esquema laboral. En el esquema laboral, yo quiero hacer una última reflexión en este sentido, y creo que es momento de involucrar a los equipos de trabajo. Es momento de sentirte, si trabajas en una pequeña marca de moda, si trabajas en un en el sector industrial, si trabajas en una tienda, tienes que sentirte parte de ese equipo de trabajo, porque el éxito de la marca de moda va a depender tu éxito y tu trabajo. Muchas veces vemos las crisis como de forma aislada, o las soluciones de forma aislada. Yo creo que cada uno de nosotros desde nuestro palco puede contribuir a que las cosas vayan mejor. Y en este sentido, creo que ese esquema laboral va a pedir esa mayor cohesión, y que como marca de moda, como gestor de una marca de moda o de una tienda, trates de generar ese equipo de trabajo, porque es lo único que al final les va a ayudar a llegar con éxito, porque habrá muchas marcas que no van a poder llegar, a llegar con éxito al final de la luz del túnel y poder subsistir en esa sociedad post-COVID, que espero que podamos celebrar una webinar donde ya hablemos de la sociedad post-COVID, que lamentablemente todavía esta no es. Pero bueno, de eso se trata. Bueno, eso es todo. Para no seguir, creo que me he pasado del tiempo. Déjame ver. Sí, me he pasado del tiempo, ¿cierto? Sí, sí, bueno, nada más te voy a hacer dos preguntas. Ok. Que nos han pasado. La primera de ellas, Juan Pérez nos dice si tienen futuro los desfiles de moda. De manera breve, por favor, para intentar más o menos terminar en tiempo. Mira, sí y no. Es decir, depende a qué te refieres con futuro. La moda siempre va a ser exitosa para comunicar el brillo, la magia, el sueño que hay detrás de una marca de moda. Pero futuro, para que ya los compradores vayan y vean una colección, no, porque ya se ha demostrado con la crisis del COVID que puedes online, no tienes que trasladarte de un país a otro, ver una colección. Claro, no puedes ver el material, hay otras cosas que se restringen. Pero como comunicación de moda, creo que sí. Pero con su esencia principal, no, creo que va a cambiar el formato, porque son eventos muy, muy costosos. Incluso el impacto en la sostenibilidad también se ha hecho a relucir, porque los traslados que implican en avión de todos los periodistas internacionales que viajan de un sitio a otro, cada vez que ocurre en esta Fashion Week, se vio con el COVID cuando la huella de carbono bajó considerablemente, por ejemplo. Entonces yo creo que se va a reevaluar y se va a reestructurar. Pero futuro sí tiene. ¿Para qué? Pero tiene. Gracias. Después, la segunda pregunta es si debemos ir a la Slow Collection en la moda española. Perdón, ¿la Slow? La Slow Collection. Estoy leyendo literalmente lo que ha preguntado. Supongo que se refiere a la Slow Fashion en la moda española. Yo creo que se debe referir a eso. Bueno, sí. Voy a decir que este es un evento que nació el año pasado. Conozco a la persona, si es ese, ¿no? El que se refiere, conozco a la persona que lo organiza. Y yo admiro a esa persona que lo organiza, porque esta persona no la está haciendo ahorita que la sostenibilidad está en tendencia. Desde que yo la conozco, antes incluso que yo pudiera entender sobre la sostenibilidad, la persona que organiza este evento cree en lo que dice, cree en lo que hace. Y para mí eso, como persona externa, tiene un valor importante, porque gente como ella está cambiando el mundo. Yo siempre abogo por la autenticidad. Si te identificas con la sostenibilidad, crees en la sostenibilidad y eres coherente, por supuesto, hay que apoyar este tipo de cosas. Pero no hacerlo porque esté de moda, sino porque realmente creas en ello.
Y bueno, la última pregunta, de verdad, para dar paso al siguiente ponente, es ¿por qué Bottega, que entiendo que será Bottega Veneta, ha decidido abandonar las redes sociales? ¿Recuerdan cuando le decía que la moda es uno de los sectores que más difícil, es más lento en adaptarse, ¿no? Pero a su vez es el que hace más viral las cosas, ¿no? Yo creo, no sé, no conozco las razones por las cuales esta importante marca haya decidido, pero hay una realidad. Las redes sociales son buenas para dar publicidad, pero no muchas veces se traducen en ventas. No muchas veces tu público objetivo, quien va a comprar una gran prenda o una costosa prenda, la vio en Instagram o en Facebook. Es un determinado público que ya es fiel a la marca y que va y compra porque conoce la marca y la calidad de la marca. Entonces, si es una marca que sencillamente le genera mala reputación o se había gestionado mal o sencillamente no veía el sentido económico de las redes sociales, no veo el por qué tenerla, porque todo el mundo las tiene. No tengo, es lo único que se me ocurre que puedo hacer. Eso no implica que dentro de poco las vuelva a sacar, pero no es tan descabellado. No es tan descabellado. Todo depende del modelo de negocio que tengas y quién sea tu cliente objetivo y qué es lo que quieras. Si lo que quieres es vender y ya vendes y no es por las redes sociales, ¿para qué tenerlas? Gracias, Antonella, por esta visión tan poco ortodoxa ahora, porque todo el mundo parece que tiene que estar en todas las redes sociales, incluso en TikTok. Veamos, por ejemplo, los vídeos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en TikTok. Así que eso daría lugar a otro debate. Pero bueno. Totalmente. Vamos a dar paso allá a Fernando Díez. Fernando, ¿qué tal? Fernando, ¿estás muteado? Ya. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a ver si puedo. Si me hace falta, Antonella, que dejes de compartir pantalla para que. Perdón. Sí, déjeme. Así puedo yo metérmela. Ok, déjame ver acá. ¿Aún la comparto? Sí. Ay, lo siento que no estoy tan. A ver. Ok, ahora okay, ya. Aquí estoy. Fantástico. Sí, muy sí. Bien. Pues okay. Nada. Gracias. Otra vez a todos, buenas tardes. Yo, como ya es un poco tarde, seré más breve. En todo caso, lo que voy a decir, claro, está dirigido a un público que entiendo que es un público generalista. Y yo soy profesor de Derecho, yo no soy experto en el sector de moda, como lo son Antonella y Macarena, pero evidentemente si alguno de los que están escuchando quiere profundizar, mi correo está al final de la presentación y estoy encantadísimo de poder facilitaros más materiales o vaya, de glosar un poquito lo que aquí pues, voy a decir de forma, vamos, prácticamente telegráfica, ¿de acuerdo? Claro, para mí los retos que plantea el COVID en este sector evidentemente es la distribución, o sea, no tanto como han dicho, ¿no?, Antonella y Macarena, o sea, no desde la perspectiva de la cadena de suministro, la famosa supply chain, eso creo que ya proveedores, fabricantes y marcas se arreglan con el tema de tejidos, suministros, sino la venta final, pues lo que han dicho antes, ¿no?, que me ha precedido en la palabra, que evidentemente pues el COVID y la no posibilidad de desplazamiento físico a las tiendas ha puesto al sector retail en la parte ya del punto de venta final, pues más en peligro, ¿no? Entonces la idea es, ante este escenario y lo que dure, ¿qué puede y qué no puede hacer la empresa? ¿Qué puede y qué no puede hacer la empresa de moda, ¿no? Y voy a hablar básicamente de tres cosas, ¿no? Una, ¿qué tipo de acuerdos, contratos pueden llegar y cuáles no? ¿Qué tipo de productos? Ha dicho con mucho acierto, ¿no?, pues Antonella, que si mi producto no me encaja en mi página web porque no tengo e-commerce, lo mando al marketplace, ¿no? Claro, hay productos que no tienen cabida fácilmente en un marketplace, ¿no? ¿Y qué hacen al respecto las autoridades de competencia, ¿no? Claro, primero, todo acuerdo entre empresas hay que saber, y esto es transversal, no solamente para la moda, para cualquier sector en el mercado, que ha de cumplir unas normas, ¿no? Una de ellas es que hay acuerdos entre empresas que están prohibidos, porque se entiende que restringen la competencia, ¿no? Es muy frecuente que escuchemos en la prensa a veces: se ha desmantelado un cártel en el sector de la automoción, en el sector de los distribuidores, tal, ¿no? Claro, yo, la palabra cártel, cuando la escucho, lo que me evoca, no sé a vosotros, es la serie de Netflix, porque es un acuerdo horizontal entre empresas, secreto, y se entiende que es la práctica más perniciosa para el mercado y la competencia. Por tanto, es malo siempre, y está prohibido siempre, y las multas son astronómicas, ¿no? Claro, en cambio, la cadena de suministro
los acuerdos verticales entre fabricante, distribuidor, distribuidor mayorista, mayorista marca, en fin, marca cliente, pues habitualmente son buenos. Habitualmente, digamos que el mercado lo favorecen. Es más, son la esencia del mercado. ¿Qué haría, en fin, qué no haría Inditex sin el milagro que tiene, creo, no soy experto, del diseño, sino la distribución, de ponerte esos artículos en los miles de puntos de venta que tiene en todo el mundo, ¿no? Entonces, habitualmente un acuerdo de distribución es bueno, y de ahí que las compañías también en tiempos de COVID y antes, por supuesto, pues según su tipo de producto, eligen las fórmulas que todo el mundo conoce, pues de franquicia, agencia, corner, en fin, creo que la gama que el derecho mercantil ofrece al sector es infinita, e insisto, y dependiendo del tipo de producto, pues yo elijo uno o elijo otro. Claro, ¿qué ocurre? Pues ahora mismo, ¿no? Que creo que las empresas tienen que elegir entre fórmulas online, fórmulas offline o una combinación de ambas, ¿no? Vender marcas de otros o marcas propias, no internet, solamente tiendas físicas, esto ocurre en ámbitos de la moda muy específicos, hay nichos, ¿no? de mercado, en fin, una marca de corbatas que no me acuerdo, que solamente se vende en tiendas físicas en puntos pues, en Milán, Londres y Madrid, ¿no? Aunque lo habitual para este tipo de productos de cierto lujo es lo que se llaman sistemas de distribución selectiva. Yo selecciono a mis distribuidores, mis puestos de venta, en función de unas características objetivas que han de cumplir. Y ahí es donde está el problema. ¿El problema frente a qué? Frente a las llamadas luxury brands, que han, digamos, ocupado un cierto protagonismo reciente dentro de este ámbito del derecho de la competencia, ¿no? Claro, para empezar, no todo es una luxury brand. En fin, yo creo que todos entendemos que esta botella de agua que tengo yo es una, en fin, una agua que se vende envasada, pero no es un producto de lujo, ¿no? Si lo es, por ejemplo, un perfume como el del Clarín, ¿no? Claro, perfume que uno no espera habitualmente encontrarlo en un Sabeco o en un Simply. Digo, con todo el cariño a Sabeco y Simply, simplemente que esos retailers no lo son para este producto, son para otro tipo de producto. Digo, pongo este ejemplo porque, aunque ahora, como diré, ¿no?, la jurisprudencia ha definido qué se entiende por un producto de lujo, ya lo hizo en España la Audiencia Provincial de Zaragoza, pues hace casi 20 años, en una sentencia precisamente fruto de una denuncia de Clarins contra Sabeco, porque se encontró que estaba distribuyendo su perfume sin, digamos, la debida licencia, sin estar incluido entre su lista de distribuidores autorizados. Se llama distribución selectiva o también se llama distribución autorizada. En fin, de esto tiene cierta gracia y es un sector, vamos, cuando Elvira me planteó el seminario me pareció muy interesante porque creerme es que estamos viendo cada día prácticamente decisiones en Francia, Alemania, España, por supuesto, en fin, Tribunal de Justicia, el Bundeskartellamt, de productos, como veis, de todo tipo. Os hablaré de Coty, que es como el gran referente, Pierre Fabre, eran productos más que de lujo, como de higiene personal. En fin, yo no sé si Asics se consideran zapatillas de lujo y Adidas pues más de campo. Pero bueno, quiero con esto mostraros cómo la distribución y cómo el combinar fórmulas online y offline y la relación que se hace entre la marca, el fabricante y el distribuidor, hay que conformarlo siguiendo ciertas normas. Esta es la vicepresidenta de la Comisión, Margarit Vestager, y esta es la actual presidenta de la CNMC, Cani Fernández-Dicien. Como veis, pues son dos señoras pues muy elegantes, pero creerme que están también con el ojo muy puesto en los mercados para velar porque incluso en tiempos de COVID, las compañías, las empresas, también las de moda y el resto, por supuesto, se ajusten a las reglas que hacen que el mercado y la competencia no esté falseado. En fin, si alguien quiere, algún que esté oyéndome, ¿no?, y quiere profundizar en esto y quiere saber el catálogo de cosas que una compañía del sector no puede hacer en internet, que coja la decisión Guess de hace un par de años. En fin, fue multada esta empresa con 40 millones de euros y digamos que es que hizo todo lo que no se puede hacer en internet. Prohibir las ventas a sus distribuidores online, hacer que el territorio se fragmentara pues, por vía de también geoblocking, ¿no?, y permitir, impedir las ventas, ¿no?, impedir entre distribuidores las ventas cruzadas, ¿no?,
obligar a mantener el precio de venta, ¿no? Y en fin, aquí no viene también, pero prohibía que el distribuidor hiciera publicidad online de los productos que estaba autorizado a vender, ¿no? Claro, si ahora en COVID, ¿no?, ni siquiera podemos hacer publicidad online de nuestro producto, entonces, pues como habéis dicho muy bien, ya no hay desfiles, no hay eventos, no hay actividad física, ¿cómo anunciamos el producto? Y como decía, pues todo esto como que se ha fraguado, en fin, o se ha plasmado en la sentencia COTI. Aquí, a diferencia de la sentencia GES, que fue una sentencia de sanción, una decisión de sanción de la Comisión Europea, esto fue una cuestión prejudicial, que es como una pregunta que un tribunal en Alemania formula al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, ¿no? Ante el panorama, ¿no?, hablado antes Macarena, ¿no?, pues del auge de la venta online, del e-commerce y la existencia de canales, mi propia escaparate virtual o marketplace, ¿no?, como decía también Antonella, o ni uno ni otro, o ambos, ante este panorama y un producto que hemos definido como de lujo, en este caso perfumes Chloé de la empresa Coty, ¿puedo venderlo en fin, cuando se habla, me hace gracia, de marketplace en general, en el fondo, casi todos estamos pensando en Amazon, ¿no? O sea, ¿puedo un producto de lujo venderlo en Amazon? La respuesta es no. Mi contrato de distribución autorizada o selectiva me permite, si lo vendo en tienda física, venderlo en tienda online, pero mi propia tienda, mi propio escaparate virtual, porque ahí el fabricante, la marca, asegura la calidad, el control y que, digamos, mantiene el orden y el producto no pierde, pues, ese aura de prestigio. Cuando conté antes de Clarins, un producto de lujo reúne tres características: que la calidad sea superior a la normal, que el consumidor perciba que tiene un aura de prestigio adquirir un bolso Gucci, unas gafas Dolce & Gabbana, un perfume Givenchy, y que, en tercer lugar, esté dispuesto a pagar un precio mucho más elevado por un zapato Cristian Louboutin que por un zapato de otro tipo, ¿no? Bien, si el producto reúne estas tres características y se considera una luxury brand, entonces la marca, el fabricante, no puede restringir su venta online, pero en cambio sí puede prohibir la venta a través de marketplace. Entonces, yo creo que esta normativa, pues que ya he dicho, he trazado aquí a grandes brochazos, es a veces muy desconocida para las empresas, también para las pequeñas, pero que también se les aplica, y creo que precisamente su, en fin, aplicación a raíz de Coty y otros asuntos en el sector fashion y especialmente en el retailing, en la distribución, han hecho, pues, que haya habido como un encuentro, ¿no?, entre derecho de la competencia y derecho de la moda o sector moda, pues que ha sido hasta la fecha muy productivo y que está viendo ya una gran clarificación, insisto, porque para mí es el reto de las empresas en moda en esta época de COVID o de post-COVID, de qué hacemos para que las ventas, pues, no decaigan. Decís antes, ¿no?, Antonella y Macarena, si no hay business, no hay nada, pues qué hacemos para que las ventas, pese a todo, no decaigan. Pues nada, era todo esto muy, muy rápidamente. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. Tenemos aquí dos preguntas. La primera de ellas, bueno, es si deben las autoridades de competencia entrar a examinar el mercado de la moda por la cartelización de los grandes productores. Sí, o sea, sobre todo se dice que competencia es un derecho transversal. O sea, le da igual sector moda, que sector electricidad, que sector camiones. O sea, no hay ningún sector que escapa al control de la competencia. Por tanto, la moda no es una excepción. Y la prueba es Coty y otras muchas sentencias. Y por otro lado, plantea aquí dos ideas que han ido. La primera idea, que sería que si podemos competir con China y los países asiáticos y respetar el medio ambiente. Y entonces el ejemplo que pone es que si las ayudas de Estado en la Unión Europea no están prohibidas, ¿cómo competimos en Europa frente a China u otros países, claro, donde las ayudas de Estado sí están permitidas? Ojo, en Europa no están prohibidas, están controladas. De hecho, precisamente el COVID ha puesto manifiesto que los gobiernos pueden financiar sectores, industrias, ¿no? Y luego ahora mismo el gran pacto en competencia, que también ha salido antes, la vicepresidenta, ¿no?, pues fruto también de la presidenta de la Comisión, ¿no?, Ursula von der Leyen. O sea, el gran pacto en competencia ahora mismo tiene dos palabras: sostenibilidad y digitalización. Entonces, estamos también a través de las normas de competencia a favor de la sostenibilidad. Claro, lo que no hay una autoridad es única para China, Estados Unidos y Europa. Entonces, ya los conflictos que haya entre, digamos, continentes,
ahí el derecho a competencia no puede entrar a ellos. Sí puede, y pienso que debe, entrar a regular las empresas e impedir que cometan prácticas que, en el fondo, acaban siendo siempre en perjuicio de los consumidores. Por supuesto, de sus competidores, pero sobre todo, al final, este derecho a quien protege es al consumidor. Y por último, una pregunta más espinosa al hilo de esto es, ¿el proteccionismo europeo entonces tiene cabida frente como medida para proteger pues, las actividades sostenibles, tanto en el sector de la moda, que yo creo que se puede extrapolar a otros sectores, frente a otros, sí. frente a otros sectores? Es una pregunta un poco espinosa, pero sí. ahí bien, te la dejamos. Que esto, vamos, más que jurídica, es política, ¿no? O sea, yo creo que el talante europeo, fruto de nuestra herencia, pues es más bien de intervencionismo, ¿no? y proteccionismo. El talante, pues quizá americano, es más liberal, más de mercado, ¿no? pues sin restricciones. Bien, es que ahí no tengo una respuesta, porque es más bien política y de formación de cada uno. Yo solamente me limito a la parte jurídica. Perdonad que no quiera entrar ahí. Tengo mi opinión, pero vamos, creo que no es relevante aquí. No aporto nada con esa pregunta. Bueno, Fernando, no se arriesga quizá también por eso, para que no quiera abandonar las redes sociales, ¿no? Como habíamos comentado antes. Bueno, hecha la broma, ya estamos llegando al fin del tiempo. Si tenéis las preguntas, por favor no dejéis de enviárnoslas a nuestro correo electrónico, que es info@legalrislab.com. Y bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes en nombre de LegalRislab por estos momentos. Estoy seguro que todos los oyentes han aprendido mucho. Y dejar también aprovechar la oportunidad para deciros que este mes tenemos otra charla, que es el día 23 de febrero, justo sobre responsabilidad social corporativa, fundaciones y sostenibilidad. Y nada, con esto quiero despedirme y muchas gracias desde LegalRislab una vez más. Un placer.